Hey, Henry. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening, Good Brenda. evening, teacher. Good evening. How are you today? I'm fine. I'm fine, Excellent, thanks. excellent. Nice to see you. Nice to see you again. Yes. Me too. Good, great. Okay. We're gonna start in a couple of minutes. I see you ready. I'm going to the hospital in the morning. Oh yeah, what are you okay? It's a process. Oh, okay. No. Well, at my age, I have my checkout. It's a checkout. You went to check up to the doctor, okay? So, good. Now, eso es lo que decimos cuando es un control, digo, I had a check up, un control. That's what I do. I'm at age, I have checkups like every year. I get a checkup. I'm waiting for a surgery Oh. in my Knee. a leg. On a leg. Oh, okay. Do you play soccer, Henry? No. Oh. Good night, everybody. Hey, hello, David. I had an accident working. Oh, I see. Okay, so you're gonna have a surgery. Yes. Okay, I hope you get well. Thank you. I play soccer all my life, since I was a kid, and I stopped playing when I was 40. And I got frustrated because my sciatic nerve start bothering. So the doctor told me not to play anymore. So I stopped playing soccer, and I got like depressed because my life was soccer every weekend. It was my addiction. Now I don't play soccer anymore. I do exercise. I go to the gym, but I don't play soccer anymore, because my sciatic nerve is, it hurts. Eso del nervio ciático es problemático. Mucho. Pero lo cambié por el gimnasio y estoy bien. Estoy Okay. bien, estoy bien. Estoy bien. Pero sí, me frustré bastante, me deprimí. Es un golpe duro. Sí, jugar desde niño hasta edad avanzada. Nunca fui profesional, pero sí fue jugador de barrio. Jugador de Okay. barrio, de la colonia, y pues era un vicio, una adicción, jugar, tenía que jugar. Yo tenía que jugar. Pero pues ni modo, ¿verdad? Ya no puedo. Ahora,
Levanto hierro. Y me gusta. Lo importante es no dejar de Yes. ejercitar. Excelente, eso es lo mejor. Good Okay, evening. good evening, Nelson. Good Welcome. evening, Nelson. Okay, now we are ready. We're gonna start right now. No vamos a perder más tiempo porque como ustedes saben, la hora se va rapidísimo, ni Good sentimos evening. cuando. Good evening, Good Verónica. evening. Excellent, welcome. Vamos a comenzar y voy a comenzar con preguntas, okay. Tenemos Okay. acá, tenemos a Bob. We have Elizabeth, Diane and Peter. Ellos visten diferentes prendas, okay. Así que lo que yo voy a hacer es, voy a hacer preguntas dirigidas o directas hacia ustedes. ¿Ok? Y puedo preguntarle, por ejemplo, What color is Bob jacket? Ese sería un ejemplo. Por ejemplo, yo le pregunto a Hilma, What color is o what color are Bob's pants? His pants are green. Excelente. Wow. No, hombre, así va a ser la cosa. Así va a ser la cosa, ¿ok? Thank you, Hilma. Excelente. Ya pasó, ya tiene 10. Ya tiene 10, no, me ha respondido excelentemente, ¿ok? Así que así voy a hacer preguntas sobre Bob, Elizabeth, and Diane, and Peter, ¿ok? Si usted no puede formular la respuesta, aquí le vamos a ayudar, ¿ok? Aquí le vamos a ayudar, usted no se preocupe. La cosa es que manejemos esa pregunta así, ¿verdad? Espontáneamente, o sea, you gotta be spontaneous. ¿Ok? You gotta be spontaneous. De eso se trata el inglés, de ser espontáneo. All right? Now I'm gonna ask Henry. Henry, what color is Elizabeth's scarf? Your scarf is red. Excelente. Observen cómo respondió Henry. Dijo, Her scarf is red. Para referirme a la prenda de él, sería his. A la prenda de ella sería her, como lo hizo Henry. De la manera correcta. ¿Ok? Vamos a darle una pregunta más a Hilma. What color are Peter's shoes? His shoes are black. Excelente, excelente. Vamos, Verónica. Verónica Tatiana. What color is Elizabeth's skirt? His score is green. Okay, excelente, muy bien. Pero para usarlo más bien, ya no voy a usar his, voy a usar her. Her, porque es de ella. Okay, her Sí. skirt is Her green. skirt is green. Okay. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos. Así nos corregimos y así aprendemos. ¿Okay? Vamos con Elba Isabel. What color is Diane's t-shirt? His t-shirt is yellow. Ok. ¿Usted dijo his? Her. Ah, oh, her, her. Porque Her. her es de ella, ¿verdad? Ok, mire. Her teacher is yellow. Very good. Vamos, David. Ahora el turno de David. What color is Peter's t-shirt? Here
color is yellow. Ok. Vamos a arreglar eso. Okay. His teacher is yellow. Ah, okay. Sí, dígalo. His teacher is yellow. Yellow. Excellent. Very good. Así vamos aprendiendo. Muy bien. Vamos con Nelson. Nelson, what color is Bob's jacket? His jacket is beige. Excellent. Very good. Muy, very good. Okay, vamos ahora con José Rodrigo. What color is Diane's short? Oh, perdón. What colors are Diane's shorts? Her short is beige. Excellent. Solo vamos a cambiar el is for are, porque estamos hablando de shorts, ¿ok? Her shorts are beige. ¿Ok? Ya había, recordemos que shorts and pants lo vamos a tratar como plural. ¿Ok? Vamos a usar are. All right. Thank you, José Rodrigo. Vamos con María del Carmen. What color are Peter's pants? His pants are blue. Excellent. Very good. Unhappy, unhappy. Vamos. Teacher, con... y cuando son los zapatos también son are. Correcto, porque es, un, porque es par. Correcto, así es. Igual que arito, ¿verdad? Son dos, ese sería are. Ahora vamos con Elba, Elba Marisela. Hello, teacher. Hello, Elba Marisela. What color? Ay, Julia, ya se me acabaron, pero vamos, podemos repetir. What color are Bob's pants? His is. Repeat, please. What color are Bob's pants? What color are Bob's pants? Is your Grinch. Okay, muy bien, muy bien. His pants are green. Okay. His pants are green. He is his pants. Pants are green. Are green. Okay. Sus pantalones son verdes. Okay. O son verdes. Okay. Muy bien. Okay. Ya no tengo más. We're gonna go to another question. I mean, another activity. And we're going to talk about weather and seasons around the world. Okay. Aquí vamos a hablar sobre las estaciones y las weather conditions. Okay. So we have, it's spring in Brazil. It's warm and very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's windy in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay. Ahora veamos. Seasons, when we talk about seasons, estamos hablando de las estaciones, estaciones del año. Las estaciones.
las estaciones. Please close your mics. Me cierran sus micrófonos, por favor. Thank you. So, summer, what does summer means in Spanish? Verano. Verano. What does winter mean in Spanish? Invierno. Invierno. What does spring means in Spanish? Primavera. Primavera. What does fall mean in Spanish? Otoño. Otoño. Otoño, okay. Then we have the weather conditions. Las que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos warm. Warm means cálido. Clima cálido. Like El Salvador. We have a warm weather. Un clima cálido. No frío. No caliente. Cálido. All right? Pero ahora sí está caliente. All right? Okay. Now we have sunny. When we have soleado, okay. No clouds. Es sol y no hay, no, eso cuando decimos clima, está soleado, it's a sunny day, podemos escuchar la frase it's a sunny day, nos estamos refiriendo a un día soleado y no hay nubes. Es soleado completamente, okay? That's sunny. Okay? Rainy. Nublado, lluvioso. No, lluvioso. Lluvioso. Okay. Lluvioso. Rain is lluvia. Rain is lluvia. Sí, sí. Pero rainy es lluvioso. Copioso, lluvioso, ¿verdad? Está lloviendo. Puede estar sirviendo, pero está lluvioso, ¿verdad? Puede ser fuerte, puede ser suave, pero es un rain, it's a rainy day. Okay, we have a rainy day. Okay, hot. Caliente. Caluroso, sí. Caliente, caluroso. Estamos hablando de San Miguel, pero dicen que ahora no tenemos nada que envidiar en San Miguel aquí en San Salvador. Estamos casi igual. Ok. Humid. Húmedo. Húmedo. Hay humedad en el ambiente. Like when we go to the beach, usted siente caliente y siente que la ropa se le pega, ¿verdad? Ok, eso es un ambiente húmedo. Es caliente, pero es húmedo. No estamos hablando de que está lloviendo, pero es humid, ya, yeah, húmedo. Hay humedad en el ambiente, ok. Cloudy. Nublado. Nublado, tenemos nubes, cloudy. Podemos decir, it's a sunny day, partly cloudy. Es un día soleado, pero parcialmente nublado. De repente vienen nubarrones, ¿verdad? Está soleado, pero de repente hay nubes. All right. Good. Windy. Como referente a ráfagas de viento. Correcto. Windy. Hay viento, está haciendo norte, decimos nosotros, ¿verdad? Acá en nuestro calor, en nuestro hablar. ¿Verdad? Ups. Ahí está, haciendo viento, right? Cold. Fresco. Frío, frío. Esto no lo hemos visto acá nosotros, ¿verdad? Pero hay que conocerlo. Snowing. Nevando. Nevando. Y esto nos encanta. A todo mundo le encanta esta weather condition. Cool. Frío. No. O helado. Es fresco. Fresh. Ah, ok. Cool. Like when you go to Planes de Renderos or you go to El Pital, the weather is cool. Fresco. You feel fresh. You feel cool. Al igual también hay personas que le van a responder. Hey, how are you doing? I'm cool. Estoy bien. Todo relax. Cool, relax, fresco. Okay. Pero eso es otra cosa. All right.
Now, these are the weather conditions: warm, sunny, rainy, hot, humid, cloudy, windy, cold, snowing, cool. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cool y cool? Ah, cool. Porque está cool en US, it's cold. Oh, okay. Cold. Cold es frío. Cool es fresco. Es muy diferente. ¿Sí? Cool. Usted va con una camiseta y tranquilo. No siente frío. Pero con cold, you need to wear a sweater, a jacket. Ese es clima frío. ¿Ok? And remember, summer, winter, spring, and fall. All right. Questions? No more questions? Estamos procesando. Okay. Ahora yo pregunto, what are the seasons in El Salvador? Summer and winter. Summer and winter. Summer and winter. Notablemente nosotros no la distinguimos. Posiblemente antes sí teníamos otoño, pues recuerdan los vientos de octubre caían las hojas de los árboles y todo eso, ¿verdad? All right. Pero ahora, pues notoriamente tenemos summer and winter. Largos. Right? Good. What is your favorite season? Summer is your favorite season. And the rest of the class? Winter. I like winter. Winter. Good. Ahora, winter es el segundo de arriba. Winter es así. Winter es invierno. Pero ahí porque dice otra cosa. Rain. Ah, raining. Raining está, aquí dice está lloviendo. Ah, ok. Ok, lo que sucede que aquí está hablando de los climas alrededor del mundo. Ajá. Y en Corea, en el verano llueve, es caliente y es húmedo, pero eso es en Corea. Esa es la condición en Corea. Para nosotros no es así la condición. Para nosotros en verano el verano es hot. No llueve. Sunny. ¿Verdad? Es sunny. Okay. Esto es en Corea, o sea que el verano para ellos es peculiar. Es otro tipo de condición. ¿Y en el invierno nieva? Realmente me imagino puede ser que nieva. Por su ubicación. Por la ubicación en el globo, ¿verdad? Terráqueo, que sería una cuestión muy para estudiarla. Pero aquí estamos estudiando, aquí está dando ejemplos alrededor del mundo. Totalmente diferente en El Salvador. Jamás hemos visto un copo de nieve. Apenas granizo. Sí, ya ha habido granizo, ya han habido capas de hielo. Pero en las zonas altas. Sí, en el hospital. Y correcto. Ahora yo le pregunto a usted, formúleme esta respuesta. What's the weather like today? Con este vocabulario. It was sunny. It's, no, es que it was sería
Fue. It's. Cámbiamele. It's sunny. It's sunny and hot. And hot. Excelente. Excelente respuesta. It's sunny and hot. What's the weather like today? It's sunny and hot. Por supuesto, no soportamos este calor. Tremendo. Tremendo. Okay, my friends. Any other questions? No, teacher. No? Okay. Vamos a ir a practicar esta conversación. Teacher, the photo. Oh, thank you. Vamos a la foto, chicos. Eso. Yo hasta me cambié camisa, mire. Para salir ahí. La cara sí no la puedo cambiar, ¿verdad? Esa ya. Esa ya no. Esa ya no se puede cambiar. Pero la camisa sí me la puedo cambiar. Esa ya no me la puedo cambiar. Ya, ya, ya. Así moriré. Ya. Así moriré. Ok. But aquí estamos, ok. Let me open the document. Ahí estamos. Ok, my friends. Como dicen en una emisora que venía escuchando en el microbús. Cara de viernes. Pongan cara de viernes. No me gusta esa emisora, pero pues uno escucha todo ahí en el microbús, ¿verdad? Pongamos cara de viernes. Viernes, pero ¿a qué costo? Aquí estamos aprendiendo y ese es nuestro costo y que nos va a ayudar mucho. Ok, aquí vamos. 3, 2, aquí vamos. Ok, la otra. Yo voy a poner cara de sábado ya. Relax. Ya relajadito, ¿verdad? Tranquilo. Una tacita de café. Un par de tamalitos. Aquí vamos. Ok, let's continue. Let's continue with the class. Thank you, Nelson. Okay. You're welcome, teacher. Let me see. Where's my phone? Where's my phone? Aquí está. This is the conversation. It's very cold. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, let's see. Palabras nuevas, new words. Matter. What's the matter? Okay, cuando yo digo what's the matter, estoy diciendo what's the problem. ¿Cuál es el problema? Okay. Sí. ¿O qué pasa? Miren, ¿cuál es el problema? What's the problem? What's the problem? What's the matter? O sea, que esa es otra forma de decir. Ajá.
Correcto. Y eso también, teacher, la palabra coat. My coat. Ese es abrigo. Ajá. Abrigo. Ya, sí, es cierto. Se me había olvidado. Pues no se preocupe. No se preocupe. Dice, my coat isn't warm. Mi abrigo no es caliente. Puede ser un abrigo delgado, ¿verdad? Okay. No es para ese clima. ¿Perdón? Bota, ¿verdad? Bota, sí. Por eso le dice, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Mire, ahí va con tacones. Ah, perdón. No anda, la bota, I'm not wearing boots. I'm not wearing boots. No ando botas. O sea, esos climas son tremendos. Son tremendos. Es ropa que no podemos usar aquí tampoco. Teacher me sacó de la clase. Perdón. Bueno, es la plataforma. Okay, so no more questions. ¿Todo bien? So far so good. Snowing, nevando. Está nevando. Está nevando. No. En otro caso, digamos, si estuviese lloviendo, sería it's raining. Pero acá está nevando. Por supuesto, eso no es nuestro clima. All right. Okay. If we have no more questions, nos vamos a los chat rooms y practicamos. Please do not use Spanish. Okay. Aquí vamos.
Everything okay? Vamos a volver. Teacher. Hello. Me sacó de la reunión de la clase. Ah, lo siento, pero lo voy a llamar ahorita, ¿ok? No, pero tengo una pregunta, teacher, antes de que entremos otra vez a la clase. Hágala. En lo que es la evaluación, el 80%, que es el mínimo que tendríamos que tener, se suma con la asistencia más los ejercicios, o es solo los ejercicios del 80%. Es como un conjunto de todo. Pero por eso se suma todo, porque en la asistencia usted debe de alcanzar 80%, en la plataforma debe de alcanzar 80%, y para llegar al 8, ¿verdad? Que es el mínimo. O sea que en todo lo que es asistencia, el 80, sí, todo tiene que sumar como mínimo. Pero si usted tiene un 100% de asistencia, eso le va a ayudar. Eso le va a ayudar grandemente. Si tiene un 100%, ahí tiene 10. Es que en los ejercicios tengo un poquito, bueno, tengo bajo el porcentaje. Ah, pero eso los puede volver a repetir. No es que esa nota le puede quedar. Usted regresa y corrige. Puede corregir, no es que así le va a quedar. No, sí. ¿Verdad? Pero como me faltan, bueno, quizás porque me falta todavía una semana más falta, ¿verdad? Sí, correcto. Uh-huh. Ah, pues sí. Muy bien. Teacher, Giovanni está. Yo soy oyente. Muy bien. Muy bien. No pudo estar. Entiendo, entiendo. Okay.
Everybody here? Okay, continuemos. Let's continue. Now we have another set of questions. Y aquí dice meeting new people. Aquí nos vamos a probar, ¿verdad? Nos vamos a hacer un breve examen de conversación. Okay, pero antes de eso, we need to understand what are the questions about. Okay? Necesitamos saber de qué se tratan las preguntas. Okay? No es que ya tome y ya, no, no. Vamos a comprender. Question number one. Do you live near here? Understand that question? What is near? Cerca. ¿Dónde está viviendo? ¿Vive cerca de aquí? Correcto, Henry. ¿Vive cerca de aquí? Ahora, ¿cómo voy a responder yo esa pregunta? Porque también quiero, yo necesito que usted también sepa cómo contestar. Porque dice, ah, ok, comprendo la pregunta, teacher, ¿y cómo? ¿Cómo voy a contestar? How I'm going to answer that question? Aquí le tengo algunas respuestas. Miren. Dice, yes. En caso viva cerca, usted puede responder así, mire. Yes, I live 2 blocks from here. Miren, vivo a 2 cuadras de acá. ¿Ok? Por supuesto, usted puede cambiar esto, ¿verdad? 2, 5, 6, 7 blocks y 7 cuadras de cerca. Es una distancia de que usted puede caminar. Eso es cerca. Ok, ahora, I want to answer with time. With time. Ah, profe, ¿la puedo responder con tiempo? Claro que sí. I live 5 minutes from here. Vivo a 5 minutos de acá. Por supuesto, puede cambiar a 10 minutes y 10 minutos es algo cerca. 15 minutes, todavía es cerca. Ya 30 ya no, ¿verdad? Ni una hora. Eso ya es lejos. ¿Ok? Ok. In case you live far from here, en el caso opuesto, usted viva lejos, ya puedo decir esto, mire. No, I live in Mexicanos. No, I live in San Marcos. No, I live in Sarahana. No, I live in Zacatecoluca. No, I live in San Vicente. Ya eso ya es lejos. ¿Ok? ¿Questions? Are you okay? ¿Estamos okay, bien? ¿Estamos okay, bien? Yes. ¿Todos? ¿Dudas? Do you have doubts, questions? It's a clear. Okay, it's clear. Clear as horchata. ¿Tan claro como la horchata? Teacher, esa es la primera, entonces. Correcto. Podemos responder con tiempo y con dirección exacta. Y con distancia. Ahí dice 2 cuadras. En correcto, eso ya sería distancia. Ajá, sí. ¿Verdad? No. Porque son preguntas básicas, podríamos decir. Correcto, estas son preguntas básicas las que les estoy brindando en este momento. Esta es una conversación que usted ya debe de manejar. O aprender a manejar.
Si no lo, no lo sé, ahora lo voy a saber. Y ahora me van a ayudar mis compañeros y ahora me va a ayudar el teacher. Okay. Ok, okay, perfect. Muy bien. All right. Ahora bien, do you live alone? Tú vives solo. Sí, vives solo. Ay, qué galán sería, va. Qué galán, no. Man. Solo para uno, gana uno. Ay, qué galán. All right. Pero si no es el caso, dije, mire, aquí dice, no, I live with my mom and my sister. I live with my mom. And my sister. En el caso yo tengo familia, puedo decir, no, I live with my family. En el caso quiero responder que vivo con mi esposa y mis hijos, no, I live with my wife and my children. And some. No, children. Plural. Ah, si solo tiene un niño, sí. Y quiere ser específico. No, I live with my wife and my son, mi hijo. No, I live with my wife and my daughter, con mi hija. Pero si ya tengo varios niños, ¿verdad? Digo, no, I live with my wife and my children. ¿Ok? Ahora, usted, digamos, en el caso de las chicas, van a decir, I live with my husband. My husband es esposo. ¿Ok? Y luego van los niños. Y si está mamá, si está papá, si está mi hermana, mi hermano, pues los voy a mencionar. ¿Ok? Everything ok? It's okay, teacher. Good. Continuemos. Do you have brothers and sisters? Teacher, para dar una dirección como... ya con nombre de lugar y todo eso. Ah, entonces yo, la pregunta sería, what is your address? No es la misma. No, ya no. Eso está hablando, esa pregunta es como para algo cerca. No, cuando yo le pregunto, what is your address, le estoy preguntando, ¿cuál es tu dirección? Y ahí, porque no es lo mismo, ¿no? No, aquí está hablando, es una pregunta así en general. This is... ¿Vive cerca de aquí? Sí. Y usted, Si a alguien le pregunta eso, usted puede decir, yo vivo en San Jacinto. ¿Verdad? Okay. Es una pregunta general, no es una pregunta específica. No específica. No es específica. Okay. Ahora, do you have brothers and sisters? Yes, I have a brother and a sister. Oh, yes, I have two brothers. Oh, no, I'm an only son. Si soy hijo único, I'm an only son. Okay. Next question. Do you have children? Do you have children? Yes, I have. I have a son. No, I am not children. I don't have children. O simplemente, simplemente dice, no, I don't. Okay. No, I don't. Okay, ahí está fácil. Mire, do you have a girlfriend? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Oh, yes, I do. Y yo digo, yes, I do. Her name is Carol Michelle. Chula la niña, chula, bella, ¿verdad? Ok. Hola, Verónica, Tatiana, pues sí. Yes. A ella no le van a decir, do you have a girlfriend? Le van a decir, do you have a boyfriend? No, I don't. Y ella va a decir, sí, va. Yes, yes, yes. His name is Marcelo Montalvo. Y ella, un hombre de telenovela, ¿verdad? All right. Y yo digo el nombre de la pareja, ¿verdad? All right. Okay, next question. What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? En el caso de estar trabajando, digo, I'm a mechanic, I'm a salesperson. Ahí vamos a decir el nombre de la ocupación. En el caso solo estudie, voy a decir, no, I don't, I'm a student.
Soy estudiante. ¿Ok? ¿Y ama de casa, teacher? Es a housewife. O housekeeper. Lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir aquí. Sí, escríbalo, por favor. Oh, claro que sí. Vamos a decir house. Housekeeper. Housekeeper. Housekeeper, ama de casa. Okay. Where do you study? En el caso nuestro, vamos a decir, I study online. Yo estudio en línea. Quiero ser más específico. I study English online. Estudio inglés en línea with Mr. Martinez. He's a great teacher. Ay, ¿le ponen eso también, por favor? Ah, no, no. So good, no. Yes. Ok, ok. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a ver. ¿Vamos bien hasta ahí? So far, so good? Yes, teacher. Ok. Cuando yo digo so far, so good, estoy diciendo ¿todo bien hasta acá? Yes, teacher. All right, good. Vamos a la otra. Where does your father work? ¿A dónde trabaja tu papá? ¿Qué trabaja tu padre? ¿A dónde? ¿A no? ¿A dónde? ¿A dónde? Where is donde? Porque dice where. Aclaremos eso. ¿A dónde trabaja tu papá? Si mi papá trabaja, digo que él trabaja en tal lugar. ¿Ok? Si mi papá ya está jubilado, voy a decir he's retired. Aquí se los escribo. Ahí. Ahí está. He's retired. Si es vendedor. Salesperson. Vamos a hablar de salesperson. Ah, correcto. Salesperson. He's a salesperson. Ese es vendedor. Vendedor. También puedo decir vendor. Okay. Vendor. 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 Espérame. Espérame, buenas tardes. Muy bien. Okay. What does your wife do? ¿Qué hace tu esposa? ¿O en qué se, a qué se dedica? Okay, you can say she's a secretary, she's a nurse, she's a housekeeper. Okay, she's a teacher, she's a mechanic. Okay, lo que ella desempeña. Okay, she's a salesperson. Okay. Ahora bien, pero no solo wife, porque yo a Henry, a David y a Nelson le voy a preguntar what does your, perdón, a las chicas les voy a preguntar what does your husband do? Omitan lo que dije, chicos. Ok. Sería con las chicas. Entonces sería con María del Carmen, sería con Verónica, con Elba Marisela, y yo le preguntaría a ella, what does your husband do? ¿A qué se dedica su esposo? En el caso, usted esté single, usted dice, no, I'm single. I have no problems. And I'm happy. Okay. Perdón, esa es una broma. Ok. Ahora bien, de, la última estamos hablando de... I am free. Free like the wind, ¿ya? Yeah? Excellent. Está bisipote, me. Sigue estudiando. Es lo que tienes que hacer. Estudiar mucho. Don't stop. How old is your daughter? ¿Escuchó la pronunciación para hija? How old is your daughter? Daughter. La edad de tu abuela. Oh, hija. Ah, hija. Hija. Y ahí no. Se lo puedo cambiar. How old por, is your daughter? Por son. ¿Verdad? Por son. Ah, ok. ¿Verdad? How old is your father? How old is your mother? How old is your sister? How old is your brother?
Teacher, y toda esta información está en el folleto. No. 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 Porque le estoy dando... No, para nada. Esto es extra information. Esto es de mí para ustedes. ¿Por qué? Porque hay poco contenido. Ustedes tienen que salir más buzos. ¿Ok? Ok. Good. Chicos, I don't think there's time for more. Miren. 8:53 ya. En la otra clase vamos a seguir repasando esto. Correcto, correcto, porque ahorita vamos a una selfie. Ah, ok. Ok, tómenle captura, por favor, a esto. Ve, le voy a tomar una fotito a eso. Ok, selfie. Hello. Eso. Friday, and it's over. Aquí vamos. Ready? Ya me voy a quitar esto. No les avisé. Ahí en esta sí les voy a avisar. Yo tengo un amigo que ha cantado que se me dio con gay. ¿Tú qué les han probado ahí? Ok. Okay, I'm going to call the attendance. Today is Friday. Okay, Adriana Gabriela. Thank you. Axel. Thank you. Brenda. Present teacher. David. Present teacher. Elba Marisela. Present teacher. Elba Isabel. Present. Yo, Genaro. Giovanni David. Present. Thank you. Hilma. I'm here. Henry. Present teacher. Por supuesto. Of course. José Rodrigo. Yes, teacher. Present. Excellent. Kenia Abigail. Kenia. María del Carmen. Mónica Elizabeth. Present. Mónica Gabriela. Present teacher. Nelson. Are you Reina present teacher? Thank you. Reina Elizabeth. Okay, ya le escuché. Tatiana Emilia. Present teacher. Sí, ya la vi. Verónica Cecilia.
Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Walter. Yulisa. No vino. Okay. Digo, Yulisa, Walter, no están. Quiero ver qué más me faltó. Solo hay dos. Ok, my friends, vamos a quedar ahí pendientes with that conversation. Repasen esas preguntas y repase sus respuestas. No es que se las aprenda de memoria, sino que tenemos que ser espontáneos cuando nos pregunten, ¿ok? No quedarnos pensando, ay, voy a traducir. No, no, no. Rapidito, responder. Okay, de eso se trata el inglés. All right, my friends. See you next Monday. Take care. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Remember, pupusas en cola champán y todo lo que sea que venga para el estómago rico, ¿verdad? Y salvadoreño, ¿verdad? Para la engordación. Bye, bye. Bye, teacher.